Es verdad. Yo lo hice. Pero fue porque mi vida estaba en peligro, señora agente. Las cosas pasaron como les dije. Él llegó de sorpresa a mi casa. Quería obligarme a tener relaciones y yo no quise. Le dije que quería terminar todo. Enfureció y me violó. Era eso o él me mataría. Luché por mi vida. Forcejeamos. Solo actué en legítima defensa. Ese hombre abusó de mí. Si no hubiera actuado, me habría matado. ¿Pero por qué no pidió ayuda o por qué no vino a denunciar? Porque tenía miedo a gente y porque sabía que nadie iba a creerme. Yo era mayor que él. Tiago era un jovencito que todos conocían y nadie creería que me violó. Escúchenme. Yo soy la víctima, no él. Por favor. No me he bañado desde hace 2 días. El agua está saliendo muy sucia y maloliente. No puedo hacer nada, ni lavar los trastes ni bañarme. No sé qué es lo que pasa. Si hasta ayer el agua estaba bien. Pues no, a mí de plano, desde ayer en la noche no me sale ni una sola gota de agua, señor. No puedo creer que estamos pagando una cuota de mantenimiento para que o no salga agua o salga sucia como la mía. Pues ya denle mantenimiento a la cisterna, ¿no? Bueno, en este momento voy a llamar al plomero. Pero ya, señor, necesitamos el agua. Señores, ya lo van a arreglar. O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Yo solo quiero ver lo sucia que está la cisterna, porque claramente se ve que usted no le da mantenimiento. Hace mucho tiempo debió de haberle dado mantenimiento, señor, por favor. Hay un muerto. Dígame que no es mi hijo, que no es Tiago. No. Hijo. Hijito. Mi amor. ¿Quién te hizo esto, mi vida? Este es el dolor más grande que una madre puede pasar. Ver a su único hijo muerto. Señor. ¡Déjeme! Usted no sabe lo que estoy sintiendo. No me he matado la vida, hijito mío. Ay, la asesina tiene que pagar. Quiero justicia. ¿La asesina? ¿Acaso sabe quién lo hizo? Por supuesto. Ya los dije desde un principio. Fue Nadia. Ella me lo mató. Solo me puede mantener viva la esperanza de saber que habrá justicia. ¿Qué asesina pagará? La señora Nadia declaró que fue violada por su hijo. No, no, no. Ella me mató a mi hijo. Ay, tiene que detenerla por homicidio. Haré justicia, hijito, te lo prometo. No descansaré hasta hacer justicia. Me imagino que viene a decirme que ya encontró al desgraciado de Tiago y que va a pagar por lo que me hizo. No, señora. Traigo una orden de aprehensión en su contra por el asesinato del joven Tiago Méndez. ¿Qué? ¿Asesinato? No, es que yo no hice nada. Yo soy la víctima. ¿Verdad que sí? A ver, ¿cómo que a mi amiga la acusan de asesinato? Lo siento, pero la señora Nadia va a tener que acompañarme. No, mi amiga no va a ir a ninguna parte. Ella es la víctima. ¿Qué le pasa?
Mi amiga fue abusada sexualmente por ese hombre y los exámenes que le practicaron lo corroboran. Va a tener que acompañarnos. El cadáver del joven fue encontrado en la cisterna de este edificio. ¡Vamos! No, por favor. Tranquila, amiga. Tranquila. Voy a llamar a un abogado, amiga. Sí, por favor, tú vas a salir ahí. ¿Cómo vas a ser bien, amiga? Tranquila. Yo no fui, por favor. Es verdad. Yo lo hice. Pero fue porque mi vida estaba en peligro, señor agente. Las cosas pasaron como les dije. Él llegó de sorpresa a mi casa. Quería obligarme a tener relaciones y yo no quise. Le dije que quería terminar todo. Enfureció y me violó. Era eso o él me mataría. Luché por mi vida, forcejeaba. Solo actué en legítima defensa. Ese hombre abusó de mí. Si no hubiera actuado, me habría matado. ¿Pero por qué no pidió ayuda o por qué no vino a denunciar? Porque tenía miedo a gente y porque sabía que nadie iba a creerme. Yo era mayor que él. ¿Qué hago? Yo era un jovencito que todos conocían y nadie creería que me violó. Escúchenme, yo soy la víctima, no él. Por favor. Y necesitamos de su ayuda para que mi amiga salga libre. Ella fue víctima de violación. Ese hombre era su violador. Yo sí le creo a Nadia. Y vamos a hacer todo lo posible por ayudarla. Que no se quede ninguna injusticia. Los exámenes que le practicaron corroboraron que sí fue violada. Aún tenía restos de semen y algunas lesiones y moretones. Mira, a veces el sistema protege un poco a los violadores y a los asesinos. Sin embargo, afortunadamente nosotros ya tenemos leyes que nos protegen como mujeres. Nadia nos necesita. Nosotras no vamos a fallarle. Yo sé que Nadia se defendió y que mató a su agresor en legítima defensa. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a presionar para que la dejen libre. Gracias.